Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 14 virtual. Es un gusto poderlos tener acá. Este día estamos en la antepenúltima tema que corresponde a sección número 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan este fin de semana poderse poner al día con todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Es importante que podamos ir finalizando, así como vamos en cada una de las clases con las actividades que se encuentran en el aula virtual, para que de esa manera, ya la próxima semana estamos ya en nuestra recta final del curso de Excel Intermedio. Entonces, es importante que ustedes puedan ir revisando todas las actividades, irlas revisando para que puedan llegar a tener un porcentaje que como mínimo es el 80%. También pedirles que hay una actividad que se les he colocado en lo que es el grupo de WhatsApp, donde les pido, por favor, que puedan revisar los ejercicios que se encuentran en el libro de Excel. De esta manera, ustedes me ayudan grandemente a poder revisarles cómo ustedes trabajan los ejercicios. Y además de esto, si tengo alguna sugerencia, con gusto se las hago saber. También decirles que esto no es obligatorio, sino que es solamente para poder ir verificando que ustedes han ido aprendiendo de todo lo que hasta el momento pues, se les ha enseñado. Y una de las formas que podemos saber no es solamente de verme, sino que también de realizarlo. Y esto es por medio de lo que son diferentes ejercicios que se los coloqué en lo que es el libro. El día lunes les voy a estar colocando otro libro que también es de apoyo para ustedes, para los diferentes ejercicios que hemos estado realizando en la semana número 2. Esto igualmente les va a ayudar a que ustedes pongan en práctico lo aprendido y cualquier duda que ustedes tengan, recuérdense que se pueden contactar conmigo, ya sea por el grupo de WhatsApp en privado, dentro de lo que es el grupo o por medio del correo electrónico que les proporcioné. Muy bien, miren, buenas noches Josué, buenas noches Walter, buenas noches Ana Díaz. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación y voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que pueden levantar su mano virtual, pueden hacerlo por medio de lo que es el chat o activar en este caso su micrófono. Adelaida Noemí Alvarado. Presente. Gracias. Alejandra José Martínez. Gracias, Alejandra. Ana Gabriela Funes. Ana Marixa Díaz. Gracias. Ángel Isaías Darios. Gracias. Claudia Vanessa Rivas. Cristian Alfredo Camisales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Iris Odali Silva. Yasmin Elizabeth Márquez. Presente. Gracias. Josué Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Kevin Norberto Rivera. Gracias, Kevin. Leonardo Daniel Martínez. Gracias, Leonardo. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández.
Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Walter Alberto López. Presente. Gracias. Xiomara Beatriz López. Yancy Lizeth Ayala. Presente. Gracias, mi amable. Gracias. Oye, tenemos la pregunta de este día que corresponde al foro número 14, que dice, cuando colocamos una contraseña de apertura en Excel, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahora vamos a aprender dos formas diferentes para poder colocar una contraseña de apertura a lo que es un libro de Excel. Recordémonos que vamos para la segunda parte que corresponde a contraseñas dentro de Excel. El día de ayer les enseñaba tres métodos diferentes en los cuales nosotros podemos trabajar con contraseñas, que son como métodos básicos dentro de Excel. Claudia, permítame, Claudia, en este momento. Ya está su contraseña, Claudia, no se preocupe. Muy bien, entonces les mencionaba que nosotros tenemos como diferentes métodos. Creo que les dije que son cinco métodos diferentes. El día de ayer vimos tres y hay uno adicional que es por medio y ya el día de ayer ustedes vieron que ya no nos quedó tiempo para poderlo hacer por medio de lo que es extensión de plantilla. Ya ahorita vamos a revisar ese ejercicio y después vamos a pasar a los últimos dos métodos que podemos trabajar dentro de lo que sería Excel. Como siempre, voy a presentar mi agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Como siempre, les voy a enseñar información en relación a la parte de lo que son contraseñas dentro de Excel. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios y al final vamos a realizar lo que es nuestro foro de participación. Como objetivo general de sesión, implementar la protección de la información tanto de libros como hojas de cálculo para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ella mediante el procedimiento correspondiente. Cuando hablamos en este caso de protección, ayer les mencionaba algunas de las contraseñas que deberíamos de colocar cuando nosotros tenemos información que realmente es importante, como puede ser un balance general, podría ser en este caso la información de los pagos de cada uno de los empleados, llevar en este caso registro de lo que es el inventario dentro de la empresa, es información clasificada para no visualizar. Entonces, para que las personas o los usuarios que utilizan nuestras computadoras no puedan visualizarlo, hay diferentes formas de poder colocar lo que es protección. Pero quiero mencionarles algo, miren, importante que encontré en la parte de la teoría y en toda la información que ustedes pueden encontrar por medio de lo que es protección del libro. Me llamó mucho la atención esta llamada advertencia. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que nosotros entramos a una página web o en este caso nos queremos registrar, siempre existe una advertencia, ya sea que esta página puede contener virus o la información que se va a colocar no va a estar 100% protegida.
Y aún así, nosotros ingresamos para poder colocar datos y poder obtener lo que nosotros queremos, ya sea de esa página o de una aplicación. Ahora bien, también dentro del programa de Excel existe advertencias. Y fíjense acá, miren, número uno, se olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Yo entro a mi cuenta de correo, yo puedo colocar mi número de teléfono, puedo colocar, por ejemplo, una cuenta de correo y yo fácilmente puedo ir a recuperar la contraseña porque la olvidé. Si, por ejemplo, yo meto datos para poder generar, en este caso, un usuario y olvido, en este caso, la contraseña que coloqué, igualmente el correo me genera una recuperación. Pero dentro de Microsoft no hay. Pero quiero comentarles algo. Y si ustedes encuentran ese programa y si ustedes saben de ese programa, díganme que con gusto quiero volverlo a tener. Hace aproximadamente 7 años, si no es que más, existió un programa que recuperaba contraseña. O sea que ese programa, usted lo descargaba, colocaba el libro de Excel que tenía la contraseña y él le generaba la contraseña de ese libro. Sí existió. No era de Microsoft, pero sí usted al buscar en internet, para los que somos curiosos, empezamos a buscar cuántas veces hemos descargado libros y cuando los abrimos nos damos cuenta que tiene contraseña. Entonces, ese programa lo que hacía era que yo podía colocar el libro y automáticamente me daba la contraseña del libro. Hasta hoy en día yo sigo buscándolo, yo lo tengo en una computadora alojada, no sé si funciona porque tengo muchos años de no ver, de no trabajarlo, pero ese programa específicamente me podía decir cuál era la contraseña de ese libro. Pero para Microsoft no hay recuperación en este caso de contraseña. Yo perdí la contraseña, no me recuerdo, no puedo nuevamente en este caso volverla a recuperar. Quiere decir que ese libro automáticamente yo pierdo la información que tengo ahí. Mauricio, eso es. Mauricio, Xiomara, con gusto ya se encuentra su asistente. Entonces, miren, es otra de las advertencias, o bueno, una de las primeras advertencias que nos da. Número 2. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja, que es lo que hicimos el día de ayer de cálculo, con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar siempre 2 veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal, como números de tarjeta de crédito, números de seguro social, identificación de empleado, entre otros. Quiere decir que el mismo Excel me dice que para las 2 acciones que hicimos el día de ayer de protección de hoja, de protección libro, no así yo estoy protegiéndolo, sino que lo que estoy haciendo es que las personas siempre van a poder visualizar la información. Pero lo que no van a poder hacer es o trabajar y hacer modificaciones dentro de la hoja o hacerlo en el libro. Entonces, esa es una segunda advertencia que me da. Y como tercera, dice, la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos una forma, y esta sería la cuarta forma que les muestro, donde Excel sí me permite poder proteger un libro. Protección, vamos a llamarle ahora a todo aquello que ya no podemos visualizar. ¿Usted quiere entrar a mi cuenta de correo? No puede porque no tiene la contraseña. ¿Usted quiere entrar a identificación personal de alguien? No puede porque debe de colocar la contraseña. Esto es una contraseña de seguridad y es por eso que Excel nos muestra una cuarta forma para poder realizar esta acción. Además de eso, miren, les traigo acá otra información que también es importante que ustedes sepan en la parte de la teoría. Dice, bloquear la estructura del libro impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de la hoja de cálculo, que es algo que vimos el día de ayer. Para obtener más información sobre la protección del libro, vea
proteger un libro. Entonces, quiere decir que Excel también me permite otra forma para poder proteger el libro donde me da referencia de las acciones que yo estoy haciendo dentro de él. Ahora dice una pregunta, ¿qué diferencia existe entre proteger celdas en una hoja y proteger un libro? Importante, la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como una característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Vean bien esa palabra. Bloqueadas de las hojas de cálculo. Proteger una hoja de cálculo no es lo mismo que proteger un libro o un archivo de Excel con una contraseña. Entonces, acá la teoría me lo está dejando más que claro que el día de ayer lo único que realizamos fue protección de una hoja o de un libro, pero siempre a la vista de toda la información que se encuentra en él. Pero ahora sí vamos a tener una seguridad de protección, la cual considero con esta cuarta forma que le pueden enseñar, que para mí es la mejor y la que considero que todos deberíamos de tener, ya que esta protección sirve para que usted, si lo copia de su escritorio para una USB, no lo va a poder ver. Si usted copia y se lo quiere llevar a su cuenta de correo y abrirlo en otra computadora, tampoco lo va a poder visualizar. Si usted lo sube a la nube y desde ahí hay una desprotección y pueden revisar información, tampoco lo van a poder ver. O sea, usted sabe que esa información no la pueden, en este caso, visualizar. Voy a pasar a compartirles en este caso, mire mi libro de Excel, y antes de iniciar con la cuarta forma de poder proteger, me voy a ir con la que les explicaba el día de ayer, que no es protección, pero si puedo, por ejemplo, que toda la información que se encuentra ahí, para estar con que protejo la hoja, que la desprotejo, que voy a guardar los cambios, mejor creo un libro, realizo todas las modificaciones que tiene que tener. Las personas o los usuarios no van a poder visualizar, pero jamás van a poder modificarlo. La única que lo puede seguir modificando soy yo porque tengo el libro con extensión .xlsx. Pero existe la extensión .xltx que impide al usuario poder realizar cualquier cambio. Voy a pasarme acá para este ejercicio, que creo que fue el que estuvimos trabajando el día de ayer. Y voy a realizar una última modificación colocando en amarillo acá. Voy a guardar los cambios. Y quiero compartirles mi escritorio completo para que puedan visualizar. Ahora bien, me voy para archivo. Estando en este caso archivo, me voy a ir a guardar como. En este caso voy a ubicar la carpeta. Sí, me encuentro en la sesión número 14. Y estando acá, miren, recuérdense, la teoría de Windows dice que yo puedo tener el mismo nombre en una misma ubicación, la diferencia va a ser la extensión con la que estoy trabajando. Entonces, yo le voy a dejar el mismo nombre que tengo con la extensión .xlsx, en una misma ubicación voy a guardarlo con el mismo nombre, la diferencia va a ser el tipo que voy a utilizar. Y acá están todas las extensiones que nosotros tenemos para una hoja de cálculo o para un libro de Excel. Entre ellas está la llamada plantilla de Excel, que es la extensión .xltx. Entonces, ya que he colocado acá plantilla de Excel, quiero decirles que dentro de mi ordenador o de mi sistema existe un alojamiento. O sea que automáticamente, si ustedes ven, me alojó a disco local C, que es donde tengo otra plantilla dentro de mi computadora. Entonces, yo le voy a decir que no lo quiero acá. Debo nuevamente ubicarlo dentro de la carpeta llamada sesión número 14. En este caso, la voy a ubicar nuevamente acá y lo único que voy a hacer es guardar. Desde este momento, yo ya tengo lo que es una plantilla de Excel. Recuérdense que las plantillas de Excel hay dos formas. Está la extensión .xltx y está la extensión .xlt.
La cual, la última, es para versión 96-2003. Entonces hay que tener mucho cuidado y buscar exactamente la referencia de plantilla. Muy bien, voy a guardar, miren. Voy a ir a buscar mi carpeta y quiero que vean, miren, el mismo nombre en la misma ubicación que me está reconociendo mi ordenador, extensión. Entonces, esta extensión, me voy a ir acá a vista para que puedan ver icono grande, hace referencia el que estoy marcando en este momento con extensión .xlsx y hago referencia en este caso con lo que sería la extensión .xltx. Si yo doy clic derecho y ustedes se van a la opción de propiedades, dentro de ella me marca la extensión con la que estoy trabajando. Entonces, fíjense por favor. Ya tengo la extensión. Vean la identificación de icono diferente, aunque estoy trabajando con un libro de Excel. Al cambiar de extensión, igualmente me cambia el icono. Voy a dar doble clic para poder entrar ya a la opción de plantilla. Realicé una última modificación, la cual la guardé y acá se encuentra. Todo esto es exactamente para todas las hojas que se encuentren acá. No hay excepción, aunque usted quiera sacar hojas, aunque usted quiera realizar todos los cambios, va a ser para todo. Voy a seleccionar. Y entonces ustedes pueden decir, Inge, pero le está permitiendo realizar cambios en este momento. Claro, les dije que lo iba a permitir. Ahora bien, el libro ya está guardado. El libro ya se encuentra en una ubicación para que ustedes puedan observarlo. Usted hágame todas las modificaciones que quiera. Miren, voy a eliminar todo esto. Y se lo va a permitir, claro. Pero yo vengo y quiero guardar los cambios. No. Usted va a poder volver a guardar el libro con la extensión .xlsx. Pero no le va a permitir guardar cambios en este libro. Esto es como cuando el zapatero tiene las plantillas de los tamaños. Numeración 7, 8, 9. No sé si alguna vez ustedes han ido a una zapatería, pero o las personas que hacen en este caso zapatos, pero tienen en la parte de arriba de la pared ahí sus plantillas. La persona agarra la plantilla, marca para hacer el corte y tiene que volverle a poner ahí. Pero esa plantilla no se puede mover de ese lugar. Igualmente acá, ubico mi plantilla en una ubicación, ya sea de una carpeta compartida. Y nadie va a poder revisar, va a poder crear copias de ella, hagan todas las copias que quieran. Mi libro con mi extensión está alojado en esta carpeta y de ahí no se va a mover. La información que está ahí va a quedar siempre ahí y nadie va a poder hacer ninguna modificación. El libro que va a valer va a ser el de esa extensión. Y podemos tomar en cuenta cuando sea, por ejemplo, información la cual no es de secreta o no es una información de propiedad de ya sea del administrador o de la persona en este caso contable, sino que puede ser una información que usted ha quedado guardada, así la necesita y nadie más va a poder modificar. Pueden guardar, pero no pueden en este caso realizar ninguna modificación de ella. ¿Por qué? Porque en mi caso, miren, me dice guardar, o sea que debo devolverla nuevamente a guardar. Yo le voy a dar cancelar, miren, voy a cerrar el libro, o sea, no puedo guardar. Voy nuevamente a abrirlo y quiero que se den cuenta que nuevamente vuelve a estar la información. Con esto, yo puedo asegurar, por ejemplo, un inventario hasta donde llegué, esta es la información que hay y nadie va a poder modificarla. Va a suceder que en esa carpeta que tenemos compartida, lo único que podamos es visualizar y tampoco van a poder cambiar el libro. Ah, bueno, lo descargué, voy a guardarlo nuevamente con la extensión .xltx y lo voy a volver a guardar. No se puede. Usted solamente puede abrir, puede ubicarlo en su computadora, la nueva extensión con lo que lo va a guardar, si así lo requiere, pero no revisar ni modificaciones, ni poder pegar dentro de esa carpeta. Y con esto, nosotros sabemos que esa información jamás va a cambiar
de celdas, ni de filas, ni de formato, ni de nada de lo que de repente pueden revisar. Gabriela, con gusto, Gabriela, permítanme. Ahorita la unir. Ya tengo acá tres. Con gusto. No sé si hay alguna consulta o ha quedado claro esto que les acabo de explicar. Hermano, te escucho. Hola, ¿ha quedado claro o tienen alguna consulta? Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Iris, permítame ir. Pero tengo todavía otras posiciones. Ahí está. Muy bien, miren. Entonces, vamos a pasar al otro caso. Voy a cerrar, voy a volver a abrir nuestro libro de Excel. Solo que antes, permítanme que voy a crear una carpeta para poder guardar. Permítanme. Vamos a cambiar. Ok, voy a guardar esto acá. Muy bien. Nuevamente voy a abrir acá el libro y vamos ya a poder colocar en este caso contraseña. Para poder colocar una contraseña de apertura, nosotros tenemos dos formas diferentes de poderlo hacer. Voy a iniciar con la primera, me voy a archivo, voy a guardar como. Esto es como cuando nosotros lo vamos a hacer por primera vez. En este caso ya lo tengo acá, miren, y me voy a ir a la opción dentro de la carpeta donde lo voy a guardar. Me voy a ir a opciones de herramientas. Dentro de herramientas voy a ir a buscar opciones generales y quiero que se den cuenta que me aparece contraseña de apertura y contraseña de escritura. Contraseña de escritura es lo mismo que hemos venido trabajando para estructura del libro. Quiere decir que usted va a poder visualizar, pero no va a poder realizar ningún cambio para todo lo que es nuestra hoja o nuestras hojas de canto. Entonces, solo voy a trabajar con contraseña de apertura. Déjenme colocar acá una contraseña. Esta sería la cuarta forma en la cual nosotros colocamos lo que sería. Permítanme que me diga. Les dije que solo yo sabía apertura. Muy bien. Voy a colocar acá nuevamente la contraseña y entonces voy a dar guardar, me va a generar, yo le voy a decir que sí quiero guardar los cambios y acá mientras el libro esté abierto yo voy a poder seguir realizando todas las modificaciones que quiera. Acá no hay ningún problema, si el libro está abierto el libro es idénticamente igual como que yo nunca le hubiera colocado ninguna contraseña, idéntico. Es como que acá no ha pasado absolutamente nada. Ahora bien, este libro, pensemos que tiene información súper secreta, importante, que nadie debería de ver. Y esto que voy a hacer en este momento, donde estoy respaldando que la información que se encuentra acá, aunque yo me levante, aunque vaya a almorzar, aunque me toque la computadora, aunque me la abran en la noche, aunque no llegue y quieran hacer una copia de este libro, nunca, nunca me lo van a poder abrir si no se sabe la contraseña. Voy a abrirlo dándole doble clic y quiero que vean que se abre, sí, pero yo debo de colocar una contraseña. Usted puede copiar este libro, llevárselo en una USB, irlo a querer abrir en su computadora, no puede. Porque siempre, siempre le va a pedir la contraseña. Usted hace una copia, hay clic derecho copiar y clic derecho pegar, ábranlo y tampoco le va a generar apertura de disco.
siempre, siempre le va a pedir una contraseña. Usted lo tiene en Drive, usted lo descarga y usted quiere verlo, no va a poder porque le va a pedir contraseña de apertura. Usted lo tiene alojado en una página web, las personas usuarias lo quieren descargar, siempre, siempre les va a pedir una contraseña. Esta contraseña no se genera solamente en mi computadora, sino que se genera en cualquier parte que lo quieran, en este caso, abrir. En mi computadora, en una laptop, en una tablet, no van a poderlo abrir porque les va a pedir una contraseña. Mientras usted no se sepa la contraseña, no va a poder visualizar. En este momento, el libro ha quedado para que yo pueda revisar todas las modificaciones en las hojas que yo quiera. Realizo los cambios, los guardo, vuelvo en este momento a cerrar mi libro y al abrirlo me va a pedir siempre, siempre contraseña. Abro mi libro solo por verlo, no realicé ninguna modificación, cierro mi libro, yo lo vuelvo nuevamente a abrir y siempre, siempre me va a pedir una contraseña. Esto es, ahora sí, protección del libro, donde no permite a ningún usuario que no sepa la contraseña poder visualizar la información que se encuentra dentro. ¿Queda claro esta forma de poder colocar contraseñas a nuestro libro o tienen alguna consulta? Ajá, los escucho. Todo claro. Gracias. Para los demás. Para los demás, ¿ha quedado claro? Muy bien, miren. Este tipo de contraseña, así como puedo colocarla para poder que los usuarios no puedan ver el libro, igualmente, de la misma manera lo voy a realizar. Yo puedo irme a las opciones de herramienta, opciones generales y poder quitar la contraseña solamente eliminando y guardando nuevamente el libro. Al tenerlo guardado, recuérdense que nos van a pedir si queremos guardar nuevamente los cambios. Yo les voy a decir que sí. Voy a cerrar en este caso el libro, lo voy a volver a abrir y acá vean, por favor, que no ha pasado absolutamente nada. El libro vuelve nuevamente a tener la apertura de vista, poder realizar todos los cambios que yo quiera y sin ningún problema. Entonces, esta sería, miren, la cuarta forma en la cual yo le estoy diciendo a Excel de que yo puedo colocar ahora sí una contraseña de apertura a lo que sería mi libro de Excel. Marvin dice que, no se preocupe, Marvin, no se preocupe. Gracias por avisar. Muy bien, les he enseñado 4 métodos hasta el momento para poder, en este caso, miren, colocar lo que sería una contraseña a lo que es mi libro de Excel, permítanme, a lo que es mi libro de Excel. Ahora bien, esas formas en las cuales nosotros hemos venido trabajando desde la pestaña de revisar del grupo Proteger, acá tenemos 3 formas y la otra lo hice por medio de archivo, guardar como, y en este caso pues me generó la forma de información para poder guardar. Ahora bien, otra forma en la cual podemos realizar estas 3 opciones o 4 opciones es yéndome a archivo y yéndome a lo que sería información. Dentro de esta opción, yo puedo también trabajar cifra de contraseña, proteger otra hoja de cálculo, que es la última acción que hice. Que hice el día de ayer, cifra de contraseña es la primera opción que hice.
proteger estructura del libro. Y vean que acá igualmente tengo los diferentes tipos de restricciones dentro de este. Si, por ejemplo, usted tiene una protección en alguna hoja, igualmente acá, miren, solo le damos la opción de desproteger y vean que la forma en cómo les va a aparecer es esta, exactamente como se muestra acá. Ahora bien, si queremos proteger, por ejemplo, cifras de contraseña, igualmente yo puedo colocar acá la contraseña, darle a aceptar, volver a colocar. Voy a cerrar, en este caso, mi libro, dándole guardar. Nuevamente, perdón, nuevamente lo voy a ir a abrir ahorita. Déjenme y les comparto. Lo voy a ir a abrir ahorita y que vean, por favor, que me está pidiendo nuevamente lo que sería la contraseña. Coloco la contraseña, doy a aceptar y acá está mi libro. Quiero ir a quitarla, entonces igualmente me vengo para acá. Lo mismo, suprimo o elimino, doy a aceptar. En este caso se guardan los cambios. Si yo llegara a cerrar el libro y lo vuelvo a abrir, tiene la misma dinámica. Que el libro nuevamente vuelve a generarse y crearse, en este caso, igual. Entonces tenemos dos formas para poder aplicar, ya sea contraseña de hoja, contraseña, en este caso, de estructura del libro, o contraseña de visa, la cual no me permite poderlo trabajar. Quiero también darles una recomendación, ya que estamos en la opción de información, que dentro de esas opciones también tenemos propiedades, las cuales dentro de este cuadro, miren, les voy a poner un ejemplo fácil. ¿Cuántas veces tenemos un libro de Excel y por estarlo enviando, nuestros compañeros se adueñan de ese libro? Y ya después ya no dicen, este me lo envió fulanito de tal, sino que este es mi libro. Solo porque le hicieron una modificación de cambio de estructura, porque le agregaron algo más, el libro ya les pertenece a él. Al final puede suceder que nuestro jefe quiera saber, ¿y este libro de quién es? De que al darle clic derecho en la opción de lo que es el icono, nos podemos ir a propiedades. Pero ahí la única información que da es fecha que se creó, fecha de cambio y el nombre de la ordenadora, o sea, de la computadora. Pero acá no, miren, porque ustedes pueden colocar información y si ustedes ven, hay diferentes pestañas del nombre del libro, resumen, en este caso estadístico, donde ustedes pueden colocar, por ejemplo, acá autor aparece el nombre del ordenador, pero ustedes acá pueden colocarle Vanessa Rodríguez, por ejemplo, administrador fulanito de tal, organización, empresa tal, y todo lo que conlleva acá información. Y también poder colocar, por ejemplo, una palabra clave a la cual nos vamos a referir para lo que es este libro. Entonces acá nosotros tenemos otras opciones. Al darle a aceptar, y por ejemplo yo lo guardé con un nombre, aunque este libro ya haya pasado por fulanito, tercero, cuarto, quinto, usted se puede ir a propiedades y ir a revisar. Ah, no, ese le pertenecía a Vanessa. Aunque ahora dice que es de Roberto Carlos Martínez, no es así, porque esto es como propiedades ocultas dentro de Excel, donde podemos agregar la información requerida de lo que es nuestra base de datos que tenemos guardada acá. Entonces, esto se los dejo para que ustedes puedan revisarlo y también apropiarse de los libros que nosotros vamos creando, ya que de repente son importantes, nos ha costado trabajarlos, modificarlos, ir creando las estructuras, funciones, operaciones, todo lo que te conlleva. Y entonces se adueñan de nuestros libros y acá hay una forma de saber siempre, siempre que este libro me pertenece a mí. Esto es para dato adicional, ya que nos encontramos acá en información. Muy bien, miren, vamos a la última forma que yo considero que si me hablan
de una contraseña que debo de colocar a mi hoja de cálculo, ayer veíamos que podíamos seleccionar, colocar un rango y colocarle una contraseña. Pero eso es a rangos. Y al final, la utilidad es de que cuando yo lo requiera, deberle quitar la contraseña, pero ya después tengo que volvérsele a colocar, seleccionar el rango otra vez, y nuevamente vuelvo a hacer como todas las acciones que acababa de hacer allí. Dentro de lo que es mi hoja de cálculo, todas las celdas tienen protección de Excel. No, Inge, no tiene protección porque usted puede digitar, claro. Porque eso es todo lo que le permite Excel realizar. Quiero irme para este ejercicio. Recuérdense que acá lo que trato es colocar. ¿Dónde se encuentra? Acá está. Lo que trato acá es que podamos identificar una manera de poderlo utilizar. Estos son ejemplos. Entonces acá vamos a voltear todo. Y yo no quiero seleccionar un rango para colocar información. Yo quiero que los rangos estén con clave y que las demás celdas y todas las celdas que yo no estoy utilizando no tengan clave. O sea, yo quiero que, por ejemplo, acá tengo una función. No me cambien la función. Yo tengo la función suma y esta debe de quedarse. Pero yo acá van a poder realizar la modificación de los datos. Acá van a poder seguir creando cuadrícula. Si yo me voy a lo que es la opción de revisar, proteger hoja, ya se dieron cuenta y acá se los voy a volver a hacer rápidamente. Es todo. Todo. Entonces, no me ayuda porque entonces yo no puedo realizar ninguna otra modificación. ¿Qué pasa cuando es específicamente esas hojas a las cuales yo quiero proteger? Voy a hacer algo en ese momento, fíjense, miren, tenemos dos métodos diferentes de poderlo hacer, y yéndome o estando en la pestaña de inicio, puedo irme a cualquier indicador de diálogo e irme a la opción de proteger. Otra forma, siempre en la pestaña de inicio, me voy al grupo de formato en donde hemos estado anteriormente trabajando y igualmente acá está formato, en este caso, de celda. Y también me aparece la misma ventana y tengo la opción, miren, llamada proteger. Y vean, por favor, acá está un chequecito y dice, no podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Quiere decir que con esto Excel me permite poder desproteger las hojas. Nuevamente, me permite desproteger las hojas. Quiere decir que toda la vida hemos tenido bloqueadas las hojas por Excel. Voy a quitarlo para todo. Y ahora voy a seleccionar solamente este rango. Miren, les dije que puedo hacerlo de diferentes formas. Y voy a dar a aceptar. No debo de tener seleccionado nada. Me voy a ir a proteger hoja. Voy a colocar acá mi contraseña. Voy a seleccionar acá. Voy a colocar. Y vean que yo puedo digitar en estas en esta celda. Quiero colocar ahora 40 acá, me permite. Quiero colocar 20 acá, me permite. Quiero colocar acá mi nombre, me permite. Quiero colocar acá 20, 10, 50, 60, 40, 80, 40, 80, me permite. Me vengo para acá. Yo quiero hacer promedio allí.
No puedo. A veces, esta forma que les estoy explicando nos ayuda más porque los usuarios van a poder realizar todas las modificaciones que quieran, no así todas aquellas rangos que tengan función, operaciones dentro de lo que son estas células. Vámonos a la forma en la cual nos ha costado trabajar funciones. Y desde el momento que pueden eliminar, yo estoy permitiéndole a los usuarios que puedan cambiar todos los datos que se encuentran aquí. Porque es importante que ellos no modifiquen. Pero no así donde exista una función. Porque ahora sí, proteger hojas me va a ayudar solamente a las celdas que están bloqueadas y que además de esto no van a poder realizar ninguna modificación de él. Esta sería, miren, la quinta forma en la cual Excel me permite poder realizar dentro ya de una hoja de cálculo estos bloqueos que nosotros necesitamos ya en nuestra vida laboral. 5 formas diferentes para poderlo hacer. Y una sexta, que es extensión en este caso de plantilla. Pero de lo contrario, yo puedo en este caso poder trabajar en estas celdas y poder colocar toda la información que yo quiero. No así a las celdas que están bloqueadas por Excel. Ahora han comprendido mejor que Excel internamente tiene bloqueadas y al colocar la contraseña lo que estamos haciendo es realizando una acción adicional de lo que ya tiene Excel. Pero igualmente nosotros podemos hacer desbloqueo de él, en el cual no me permite poder realizar una modificación a la celda y poder digitar, porque a esto vamos, a que yo pueda digitar, borrar, dentro de la información que tengo acá, más cuando son valores no. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Ajá, los escucho. Los escucho. ¿Ha quedado claro? Una consulta. Dígame. La fila F es la que está bloqueada, ¿verdad? Así es. Sí, y si yo quiero eliminar la columna E, ¿me lo permitirían? Según, en este caso, las condiciones que nosotros hayamos realizado dentro de la protección, ya que recordémonos que dentro de la protección que nosotros realizamos, voy a colocar acá la contraseña, podemos permitirle, cuando coloquemos la contraseña, por ejemplo, de insertar filas y columnas. Entonces, si por ejemplo, esta es una de las acciones que queremos hacer dentro de la hoja, voy a colocar acá la contraseña. Entonces, sí, no la va a permitir insertar y quiero ver, tendríamos que... Bueno, no estoy aquí, no le puse eliminar, solamente le puse insertar columnas e insertar fin. Entonces, esto va a depender de las opciones en las cuales nosotros coloquemos el chequecito para que nos permita realizar otras acciones dentro de él. De lo contrario, sigue siendo igual todo. La diferencia es que dentro de Excel tenemos la opción de bloqueo, donde cuando nosotros desbloqueamos, nos permite poder digitar, que es a veces lo que más requerimos. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos adicionar a la hora de proteger,
Ahí es donde vamos a colocar en este caso qué es lo que sí queremos crear. Formato de celda, bueno, podríamos colocar todo porque al final recordémonos que sí nos permiten todas las celdas y las únicas que no nos va a permitir es la columna J y la columna en este caso G. No sé si esto responde a su pregunta. Sí, porque vaya, si no le ponemos ninguno de esos chequecitos de eliminar, bien alteramos la fórmula, ¿verdad? No, lo que hacemos es que estamos permitiendo y porque al final ahorita al desbloquearlo permitimos, podemos colocarle todas las opciones que nosotros queremos, porque ellas siempre, siempre van a estar protegidas por la acción que hacemos primero. Entonces igualmente podemos trabajarlo porque al final lo que estamos haciendo es realizándolo para estas dos, pero igualmente si no colocamos los chequecitos no nos va a permitir algunas de las acciones, pero sí digitar. Esto es lo primordial, que esta acción lo que sí nos permite es poder digitar, copiar formato, por ejemplo, de las celdas que tenemos. Ah, ok. Muy bien, miren, no sé si para los demás, creo que ya me habían contestado acá. Gracias, Leonardo. Muy bien, entonces, este sería, miren, 5 formas diferentes en las cuales nosotros podemos trabajar. Por tiempo, quería que en conjunto realizáramos un ejercicio, pero me voy a ir mejor al aula virtual para que podamos responder al foro de este día, ya que estamos finalizando ya lo que es semana, no de sección, pero sí semana de día. Nos vamos ya a fin de semana y entonces es importante que ustedes puedan participar. Tengo para el foro de discusión número 14, donde dice, cuando colocamos una contraseña de apertura en Excel, ¿cuáles son los pasos a seguir? Les he enseñado 2 formas diferentes para poder trabajar. Consideren ustedes cuál sería como la más fácil para poder colocar los pasos acá. Cada vez en los foros que vamos trabajando van a ir preguntas un poco más complicadas para que ustedes puedan contestar. Entonces, la pregunta de este día dice, ¿cuándo colocamos una contraseña de apertura en Excel, cuáles son los pasos de seguir? ¿Cuáles son esos pasos que yo debo de seguir para poder colocar contraseña de apertura? Recordémonos que dentro de ese cuadro también tenemos de estructura, de lectura. Y entonces eso significa que al colocar la contraseña, puedo colocar la primera. Y la primera que va a aparecer va a ser, en este caso, de lectura, donde usted va a poder visualizarme toda la información y hasta después le va a pedir, en este caso, contraseña de partida. Por eso les expliqué solo una forma, que es la que yo considero para este tipo de contraseña, que es la más segura, donde coloco la contraseña y no me permite revisar nada, nada de la información que se encuentra dentro de lo que es nuestro libro de Excel. Entonces, la pregunta de ese día dice, cuando colocamos una contraseña a partir de Excel, ¿cuáles son los pasos que debemos de seguir? Este foro, como siempre, quedan abiertos para que ustedes puedan responder. Créanme que es bastante significativo revisar sus respuestas y ver cómo ustedes ya están respondiendo de una forma técnica, ya no solamente por responder, sino que ustedes buscan las palabras idóneas para poderlo contestar. Y eso se mira en cada uno de los foros que hasta el momento han venido ustedes participando. Entonces, espero que puedan contestar a la pregunta de este día, que se puedan poner al día con todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Recuérdense que al entrar al aula, ustedes van ganando un porcentaje que es importante para completar un 80% para cada una de las secciones. El día lunes venimos con un último tema
dentro de lo que ha sido la parte de restricciones para lo que es nuestro libro de Excel. Recordemos que ya el día martes iniciamos ya nuestra última etapa de sección número 4 y con ella la evaluación final que corresponde a un 40%. Muy bien, miren, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche todos y nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, Claudia.